Sí, hola. Voy a una cita. ¿Con quién? Creo que su nombre es Nikolai. ¿Cómo que crees? ¿No sabes con quién tienes la cita? No, ¿por qué? Lo vi una vez en la boda de mi prima. ¿Qué? Que lo vi en la boda de mi prima. ¡Qué horror! ¿A qué te refieres? Mi mamá me pintó los labios con su pintalabios. O sea, ¿fue tu mamá quien te organizó la cita? ¿Y quién sino ella? Una cita ciegas. ¡Qué romántico! ¿Qué tiene de romántico? Mi mamá ya me tiene harta. Deja de quejarte. No tenía elección. Quizás las estrellas se juntaron hoy y realmente es tu destino. Creo que lo veo. Mucha suerte. Adiós. Adiós. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Controlarte. Sabía que escaparías. No me controles a mí, sino tus empanadas en el horno, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo a tu piso y voy a controlar tus empanadas, pero solo si prometes que vas a ir al teatro con Nikolai. Vale. ¿Y los labios? ¡Mamá! Buenas noches. ¿Valentina? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me alegro mucho de verla, especialmente en un día así. ¿Qué día? ¿Cómo? Hoy la luna está en Sagitario. Es la primera fase lunar, lo que es genial para la creación. Una gran afluencia de energía espacial es ideal para conocer a una persona. Valentina, mil perdones, pero le pregunté a su madre la fecha de su nacimiento y... ¿Y qué? Tengo una gran noticia. Elaboré nuestro horóscopo conjunto. Coincidimos en todos los criterios. Imagínese, ambos nacimos el mismo día cuando Venus estaba en Capricornio. ¿Puede creerlo? Esto es muy favorable para nosotros. Cada año que pasa, las parejas formadas en este periodo estarán cada vez más unidas. Ya sabe, ¿eh? Cada vez más unidas. ¿Han cancelado el espectáculo? No. Me fui. ¿Al final te fuiste? Sí, mamá. No me gustó tu Nikolai en absoluto. Ay, 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 ay. ¡Qué feo! Si habías quedado con Nikolai. No, no lo organicé yo. ¿Y no te da vergüenza? Si por tu culpa no estoy tranquila. Te estoy buscando novios por todas partes y tú no lo aprecias. Lo aprecio. Ay, Nikolai, qué buen candidato. Tiene su propio negocio, un piso de 3 dormitorios en el centro de la ciudad. Mamá, por favor, deja de buscarme novios. ¿Y cuándo pretendes hacerlo? El tiempo vuela. Ya tienes 35 años. ¿O aún estás enamorada de ese cabrón? Ay, no empieces. No deberías haber empezado ningún romance con él. Desperdiciaste 5 años de tu vida por él. Y al final se casó con otra mujer. Tienes que casarte urgentemente. ¿No quieres tener una familia e hijos? Sí, mamá. Lo quiero. Pero no quiero casarme por casarme. Quiero esto. No quiero otro. Oh, Valentina. Con esta actitud hacia la vida... Puedes quedarte sola para siempre. Gracias por los pasteles. De nada.
Lo sé. ¿Cuándo eso va a terminar? ¿Cuánto tiempo más vas a perder en tus viajes de trabajo? Olia, estoy ganando dinero, por favor. ¿Qué dices? ¿De qué dinero me estás hablando? Llevamos un año sin poder terminar la renovación de la casa. ¡Para ya! ¡Deja de regañarme! ¡Hago lo que puedo! ¿Te enteras? Todo lo que quieres es no estar en casa. Le prometiste a Luba que íbamos a ir a la playa, pero tú sigues alimentándola con promesas vacías. ¿Qué tal, Luba? ¿Vamos a la guardería? ¡Valia! ¡Hola! ¡Hola, Lubasha! ¡Ven acá! ¡Hola! 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 ¿Vas al trabajo? Sí. ¿Vais a la guardia? Sí. Venga, dame la mano. ¿Cómo estás? Muy bien. La profesora dijo que pronto vamos a ir al circo. ¿Al circo? Genial. ¿Quiénes te gustan más en el circo? ¿Los acróbatas o los payasos? Los elefantes. ¿Y por qué los elefantes? Porque nunca se gritan el uno al otro. ¿Por qué estás tan triste? Corre, Luba. Ahora venimos. Acabo de pelear con mi marido, como siempre. ¿Y cómo te fue la cita? ¿Te gustó? Tenías razón. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las estrellas. Nicolai resultó ser un verdadero maníaco astrológico. ¿A qué te refieres? Está loco por los horóscopos. Al final me mareé escuchándolo. ¿Tal vez estaba tratando de impresionarte? Pues lo consiguió. ¿Y te escapaste de nuevo? Al menos no es pobre, ¿no? Eso pareció. Entonces no importa si está loco. No deberías haberlo rechazado. Hoy en día no hay muchos chicos responsables y con dinero. ¿Qué tiene que ver el dinero con el amor? ¿Con el amor? Por supuesto. Te equivocas. Yo podía elegir entre casarme por amor y por dinero. Era tonta. Y me casé por amor. ¿Y por qué tonta? Pues porque el amor se va y luego empiezas a vivir con tu marido como con un extraño. Sin sexo ni dinero. Hola. Seguro que es temporal. No es temporal. Escucha lo que te voy a decir, amiga. Quítate las gafas rosas. Es mejor vivir sin amor, pero en riqueza. Sin contar dinero de un día a otro. No, eres tú quien está equivocada. No hay felicidad sin amor. ¿Qué va? Tú amabas a tu chico. ¿Acaso te hizo feliz? No puedo vivir de otra manera. Vamos, si no llegamos tarde. Venga, corre. Regina, me encantan tus zapatos. Muy hermosos. Deben ser muy caros. Claro, a diferencia de los tuyos. Golubeva, ¿qué? ¿Qué tal te parecen mis zapatos? Tienen unos tacones demasiado altos. No serán muy cómodos para el trabajo. Así pues. ¿No te gustan? No. Ya veo. A tu edad, solo las zapatillas de casa resultan cómodas. ¡Buenos días a todos! Permítanme recordarles que hoy es un gran día. Presentamos nuestro proyecto. Los clientes están en camino. ¿Está todo listo? Sí, todo está listo. Vale. No hacía falta que respondieras. Siempre haces todo a tiempo. Buen trabajo. Por favor, tráeme el proyecto impreso. Sí, claro. Os deseo a todos un excelente día de trabajo. Estás, es un chico fantástico. Vika, relájate. Si tiene una regla, no se puede tener relaciones en el trabajo. Pero cada regla tiene excepciones. ¿Empanadas? Sí, empanadas. Venga, coge. Muchas gracias. ¿Con qué motivo? Ayer tuve invitados, así que se quedaron unas empanadas. Bueno, gracias. Regina, ¿quieres una? No como empanadas. Son malas para la figura. ¿Por qué no te las comes tú misma? Si a ti no te importa tanto como te ves.
He imprimido la presentación para los clientes. Uh-huh. Y aquí tiene el pendrive para el proyector. Uh-huh. Dime. ¿Estás? Anoche hice unas empanadas. ¿Quieres probarlas? Son todas para ti. Bueno, muchas gracias, pero... ¿por qué motivo? Bueno, simplemente he probado una nueva receta. He hecho demasiadas. Así que decidí traerlas para los chicos. Bueno, genial. Además, no tuve tiempo para desayunar, así que... están muy buenas. Gracias. Acaban de llamar de la recepción. Los clientes ya están aquí. Perfecto. ¿Y quién va a hacer la presentación? Por supuesto que yo. Bueno, me voy. Venga, perfecto. Muchas gracias por las empanadas. De nada. Sí. Bueno, ¿qué, Regina? Es hora de lucirte. Las cosas tan calóricas no son saludables. ¿Y por qué no vas tú a la presentación de tu propio proyecto? Lo va a presentar Regina. ¡Qué descarada es esa chica! Vale, no deberías dejar aprovechar de ti, de tu intelecto. Tú tienes que presentarlo. ¿Tú crees? Pero Regina lo hace mejor. Lo que hace bien Regina es apropiarse del trabajo de otras personas. El mérito es todo tuyo, te lo mereces. Ve y toma lo que es tuyo por derecho. Está bien. Lo intentaré. Intentar no, hazlo. Venga, vamos arriba donde el director. Los clientes están esperando. Esperen. Yo quiero hacerlo por mi cuenta. ¿Hacer qué? Presentar mi proyecto. Ya hemos decidido que lo haré yo. Pero, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Valia, por supuesto que puedes. Lo que pasa es que tiene que hacer la presentación alguien que tenga cierta imagen, ¿entiendes? Es el rostro de la empresa. Sin embargo, si insistes en hacer la presentación tú, adelante. No estás. Tienes razón. A Regina le saldrá mejor. Así es, perfecto. Valia, no te ofendas. No estoy ofendida. No te preocupes, Regina mencionará que este proyecto es tu trabajo. Claro que sí. Si quieres la próxima vez, la presentación la haces tú. Pero no olvides trabajar un poquito en tu imagen. ¿Y por qué no insististe en ello? Stas dijo que mi imagen no era adecuada. ¿Sabes? Tiene razón. Que no tiene razón. Simplemente te engañó. Lo hizo por Regina, porque es la sobrina del director. Stas no es así. Es decente, inteligente y discreto. ¿Estarás enamorada de él? Veo que sí. ¿Y por qué él? Vale. Las chicas como nosotras no le interesan a los chicos como estás. ¿No entiendes que no puedes estar con él? Por supuesto que lo entiendo. Pero no puedo hacer nada conmigo misma. De esta forma, nuestro proyecto ahorra significativamente el espacio para la construcción. El territorio libre se puede utilizar para una cancha de tenis o una piscina abierta. Estoy completamente satisfecho con este proyecto. Lo mismo digo yo. Ahora vamos a nuestra oficina. Los abogados van a preparar los papeles para el contrato. Lo firmaremos todo mañana. Perfecto, me alegro mucho. Es un proyecto estupendo. Gracias. Que vaya bien. Hasta mañana, gracias. Nos vemos mañana, muchas gracias. ¿Has hecho el proyecto tú misma?
Por supuesto que sí. Enhorabuena. Es un trabajo de profesionales. Tengo buenas noticias. A los clientes les ha encantado nuestro proyecto. Como beneficio adicional, estoy organizando una fiesta para todo el departamento. Estás elegida un club excelente. Y todo gracias a Regina. Muchas gracias, Regina. Su proyecto es una obra maestra de la arquitectura. Los clientes han quedado asombrados, así que sigan su ejemplo. Esto es injusto. Vale, ve al jefe y dile que el proyecto es tuyo. ¿Para qué? No quiero provocar un conflicto. ¿Vas a ir a la fiesta? No creo. Bueno, amigos, ¿estamos listos para una noche de fiesta loca? ¡Sí! ¡Sí! Por cierto, olvidé deciros que no es una fiesta cualquiera. Es un evento corporativo. Todos deben de ir allí. Gracias. Tío, me gustaría hablar contigo. Soy todo oídos. ¿Tienes planeado promocionar a Stas? Una vez dijiste que ibas a considerarlo para el puesto de tu asistente. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Te ha preguntado él, acaso? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué te preocupa? Bueno, si Stas se convierte en tu asistente, yo podría reemplazarlo. Pues esos planes no los barajo para un futuro cercano. Tanto tú como Stas lleváis muy poco. Trabajad un poco más, mostrad de lo que sois capaces y ya veremos. Ya veo. Regina, espera. Dime, ¿de verdad hiciste tú el proyecto? Por supuesto, si te lo dije. Sabes, he mirado en el catálogo raíz y consta que la autora es Golubeva. Ella solo hizo el borrador, sin más. Ya veo. Perdón. No, no pasa nada. Señorita, ¿a qué viene? ¿Yo? A una fiesta corporativa. ¡Sí, ella viene a la fiesta! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, vamos, dale! Por favor, una copa. ¿Puedo? Sí, claro. Un zumo, por favor. Por supuesto. ¿Por qué no bailas? No es el tipo de bailes que me gustan. Bueno, a mí tampoco me gusta, pero debo hacerlo, ¿sabes? ¿Estás bebiendo zumo? Sí. ¿No te apetece algo más fuerte? No, gracias. No bebo alcohol. ¿Estás a favor de una vida sana? Sí. Muy bien. Oye, ponme otro más. ¿Estás? ¿Estás? ¿Qué? Quiero ofrecerte una cosa. Pues dímelo, ¿qué? ¿Bailemos?
estás no es de tu calibre. Tienes que evaluar tus posibilidades objetivamente. ¡Hablamos luego! Oiga, dígame, ¿me puede explicar por qué dejó que su competidora se llevara a su caballero? ¿Qué? Debería haberle invitado a bailar. No es un asunto suyo. A ver, señorito, regrese a su asiento. Quiero darle un consejo. Gracias, no necesito consejos. ¿Sabe? La vida es muy corta. Hay que actuar en vez de estar sentada sin mover un dedo. De lo contrario, puede quedarse marginada. En el margen. ¿Por qué piensa así? Se lo diré directamente. Noté de inmediato que usted es... ¿Quién? ¿Pero quién? Una perdedora. No entiendo. ¿Qué derecho tiene a insultarme? ¿Ha venido aquí a insultarme? ¿Quién cree que es? ¿Quién cree que usted es? No le estoy insultando, le he dicho la verdad. ¿La verdad? Guárdela para usted mismo. Hola. Hola. Sí. Hola, ¿Valia? Sí, ¿quién es? ¿Por qué te fuiste tan pronto? ¡Stas! Bailemos un poco más. Me gustaste mucho. Me gustaría conocerte un poco mejor. Bueno... Si no te importa, claro. No. Por supuesto que no. Sí, claro. Estoy totalmente libre. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Me parece muy bien. Llego en media hora. Te espero. ¿Hola? Necesito un taxi urgentemente. Oye, ¿qué pasa? ¿No has bebido suficiente en el club? Stas, ¿por qué mantenemos nuestra relación en secreto? Ya te lo he explicado. No quiero que la gente rumoree que me acuesto con la sobrina del director. Por el bien de mi carrera y que tampoco me gusta. Que se sepa que tenemos una aventura en el trabajo. Ante todo, me preocupo por tu reputación ante tu tío. Eres tan cariñoso. Por cierto, en cuanto a mi tío, le pregunté sobre tu promoción hoy. ¿Y qué? Bueno, dijo que es demasiado pronto. ¿Pronto? ¿Cuándo no será pronto? ¿En 5 o 10 años? Es imposible trabajar con tu tío. Exige mucho, mientras que el salario deja bastante que desear. Ya. Sin embargo, acabas de comprarte un coche nuevo. Tuve que pedir un préstamo. Tengo hambre. ¿En serio? ¿Tienes hambre? ¿No te has tomado suficientes empanadas? ¿Qué dices? ¿Pero qué empanadas? Las que te trajo Golubeva.
Me pregunto, ¿por qué eres tan amable con ella? ¿Por qué crees que soy amable con ella, ¿eh? Gracias, Valia. Lo siento, Valia. No te ofendas, Valia. Mimi. Regina. Y en el club también le hablaste con mucho cariño. Regina, yo solo estoy intentando ser cortés con mis compañeros, ¿entiendes? Y mantener buenas relaciones con ellos. Está claro. Deberías hacer lo mismo. Que no voy a ser amable con esa golubeva. Me irrita profundamente. ¿No crees que tú también podrías irritar a alguien? A Golubeva, por ejemplo. ¿Mm? ¿No tienes miedo de que pueda quejarse al director? ¿Quién? ¿Golubeva? No tiene cojones para ello. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Por qué no puedes ser amable con ella? Has obtenido la promoción a su costa. Sí. Bueno, tengo que estarle agradecida por su inestimable contribución a mi carrera. De hecho, ya le he expresado mi gratitud. Ah, es usted, pase. ¿Hola? Valia, ¿sí? Sí, hola. Hola. Hola de nuevo. Oye, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Dónde? En la barra, donde estaba antes. No. Yo también estoy junto a la barra. No puede ser. ¿Yo también aquí? ¿Al lado de la barra? A ver, espera. Cuidado. ¿Dónde estás? ¿Qué? Aquí estoy. Hola. ¿Hola? Es usted, ¿sí? Usted me llamó y me está llamando ahora mismo. Espera, o sea, ¿es usted Valia? ¿De verdad, sí, Valia? Sí, soy Valia. ¿Puede creerlo? No, espere. Yo no le llamé a usted. ¿A quién llamó, entonces? Mire, aquí había una chica. Me dijo que se llamaba Valia. Me dio este número. Mire, me dio sí, este número de teléfono. Sí, este es mi número. Ah, ya veo. ¿Qué ve? ¿Qué pinta tenía la chica? Bueno, a ver. Era rubia. Ya veo. Sería Vika. ¿Es su amiga? ¿Mi amiga? Mi compañera. Oh, vayas bromas tan buenas que hacen sus amigas. Muy guays. Ya, excelentes. Pero no creo que fuera su ya idea. Ya entiendo. Ya veo. Me voy. Oiga, espere. Si ha venido... Ya que ha venido, me podría hacer compañía, ¿verdad? No, gracias, pero no le voy a hacer nada. No. Me esperan en casa. A ver, si alguien le estuviera esperando en casa, no habría venido aquí. Por favor, un minuto. Está bien, solo uno. Por favor. Amigo, ponme algo fuerte para animarme. Así... Sí, claro. ¿Usted qué va a tomar? Si quiero pedir algo, lo pido yo misma. Vale, como quiera. Gracias. Usted manda. Bueno, dígame. Brindemos por la continuación de nuestra... amistad muy exclusiva. Un minuto, sí. ¿Qué le pasa? ¿Está mal? ¿Por qué no hace nada? ¿No ven que no se encuentra bien? ¡Ayuda! Pues no me extraña. Habrá bebido más de lo suficiente. ¿No le extraña? Cualquiera se sentiría mal después de sus cócteles. Venga, levántese. Póngase de pie, venga. Lo ayudo. Ya está. Déjale que respire aire fresco. Gracias. ¿Se siente algo mejor?
¿Puede caminar solo? Un momento. ¿Quiere sentarse? Ya está. Me voy, ¿de acuerdo? Vale. Ya me voy. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Ah? Llama a una ambulancia. Parece que es nuestro cliente. ¿Qué pasa? Le llevamos al centro de desintoxicación. Esperen. ¿Qué centro de desintoxicación? Es mi amigo. Pasaporte, por favor. Aquí tiene. Valentina Golubeva. ¿Podemos ver los documentos del señor? Mírelo, por favor. ¿Tiene su tarjeta de identidad? Sí, aquí tiene. Víctor. Víctor. ¿Eso es todo? Todavía no. Déjeme que le ayude. ¿Para qué? No, gracias. Sí, no pasa nada, es nuestro cliente. Entre. Gracias. ¿A dónde vamos? Sadova 40. Bueno, que les vaya bien. Adiós. Soy. Traigo a un borracho a mi casa. ¡Ep! A ver. Solo un poco más. Un poquito más. Vamos, venga, venga. Un poco más. Ven. Bien. Soy idiota. ¡Ey! ¡Despierte! ¡Despierte! ¿Me oye? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Venga, despierte! ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Quién soy? Soy la tonta que le trajo a su propia casa. Buenos días. A la salida, rápido. ¿Y no puede invitarme un té, por lo menos? A ver, ya está, señorito. Puede irse. Espere. ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿espera qué? Ya, deje de empujarme. Llego tarde, ¿no entiende? Hola, buenos días.
Golubiva, ¿qué tal te has pasado la noche? A juzgar por tu apariencia, fue una noche apasionante. Regina, sé que le dijiste a Vika que le diera mi número de teléfono. ¿Por qué lo hiciste? Fue un acto de misericordia. Tienes problemas con hombres, ¿no? Decidí echarte una mano, aunque fuera solo para una noche. Pero por lo agresiva que te has puesto, me imagino que no te funciona. Vale, vamos, vamos, vamos. Hola. Hola. Soy su vecina. De abajo. La vecina de abajo. ¿Y qué desea, vecina de abajo? Tengo una cosa que pedirle. Por favor, baje el volumen de la música. Mi techo casi se está cayendo. Mire, vecina de abajo, déjeme en paz. Todavía es temprano, ¿sabe? Haré lo que quiera, pero... ¡Pon una fregona para sostener tu techo! ¡Venga! ¡Adiós! ¡No vuelvas! ¡Oh! Buenas tardes. ¿Qué más quiere de mí? Pasaporte. Le di su pasaporte. Mi pasaporte. Debes haberlos confundido. Este es el suyo. Cierto. Es que las tapas se parecen mucho. Toma. Espero que esto sea todo lo que quiere. ¿Sabe qué? Hagámoslo de esta manera. Mire, yo voy a calmar a su vecino, pero usted me invita a un té. ¿Tiene un bloc de notas y un boli? ¿Para qué? Ahora verá. No sé por qué lo hago. Gracias. Pero sin peleas. ¿Pero qué dice? ¿Qué peleas? Disculpe, ¿puedo usar sus gafas? Se las devolveré. No se preocupe. Gracias. Muy bien, así es. Bueno, vamos a ver... ¡Oh! ¡Hola! Saludas. Soy del Departamento de las Catástrofes Naturales. Por favor, ponga su firma aquí. Sea amable. ¿Catástrofes? ¡Ajá! ¿Qué ha pasado? Verá, se han encontrado unos agujeros profundos debajo del edificio. Muy grandes. Mi tarea es advertir a los residentes de esta casa de que no puede exceder el nivel permitido de ruido. Ajá. Oiga, espere, ¿y qué pasa si se supera el nivel de ruido? ¡Un desastre total! ¡Se caerá el suelo y la casa colapsará! ¿Se entera? ¡Espere! ¿Entonces no puedo escuchar música? ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Bajito! O si no... ¡Nos caemos al suelo! ¡Entendido! ¡Vale! Claro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Galia! ¡Baja la música! Agujeros, catástrofes... ¡Qué tonterías! Pero al menos funcionó, ¿no? Uh-huh. Por cierto, tiene un piso muy acogedor. ¿Lo decoró usted misma? Escuche, no estoy para entretenerlo con charlas amables. Termine su té y cada uno seguirá un camino distinto como dos barcos en el mar. ¿Está bien? Oiga. Oye. Esto es... A ver. Ya está. Salga de aquí. Mi casa no es una guarida para drogadictos.
Cálmese, por favor, se lo ruego. Esto es solo un analgésico. Es porque... estoy enfermo. Mortalmente enfermo. Ya noté en el club que está enfermo de la cabeza. La salida está por ahí. Ayer en el club tuve un ataque, así que tomé un medicamento. El alcohol que me tomé hizo la reacción, por favor. Créame, de verdad. Se lo ruego. Bueno, parece ser verdad. Escúcheme, lo siento mucho. Y me da mucha pena. Pero, lamentablemente, no soy médica. No puedo ayudarle. Pero yo sí puedo ayudarle. ¿Cómo? En el club vi que usted está desesperadamente... enamorada de aquel chico, ¿verdad? ¿Qué? No estoy enamorada de nadie. Valia, vamos. Lo vi escrito en su cara. Él es Mr. Hollywood, el sueño de cualquier mujer. Solo que su probabilidad de estar con él es igual a cero. ¿Qué más da cuáles son mis posibilidades? Tengo un plan de acciones para usted. Le ayudaré a conquistar a ese tipo. Por cierto, ¿cómo se llama? Stas. ¿Y cómo lo va a conseguir? Bueno, lo sabrá si acepta mi oferta. ¿Por qué quiere ayudarme? Me queda muy poco tiempo. Quiero agradecerle el favor que me hizo al no dejarme morir en el club, rodeado de esa música horrible. Bueno, ¿qué le parece? ¿Acepta el plan? No parece un plan serio. Es más bien una aventura. Mire, ¿de verdad va a negarle el último deseo a este moribundo? No lo sé. Venga, acéptelo. Si está lista, podemos empezar ahora mismo. No hay tiempo que perder. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Necesita renovar su guardarropa, cambiar de apariencia. ¿Está loco? Este lugar es muy caro, que no soy tan rica. Pero yo sí que lo tengo. Sabe, yo era dueño de una empresa exitosa, así que tengo algo de dinero ahorrado. ¿Usted es el dueño de una empresa? ¿No se lo parezco? Incluso si es así, ¿por qué quiere gastar su dinero en mí? No me queda más que un mes de vida. No tengo tiempo para gastar todo mi dinero, pero puedo usarlo para una buena causa. Por aquí. Me siento incómoda. No lo sé. No es mi estilo para nada. Te ves genial. Tienes una figura increíble. ¿Por qué no te vestías así antes? No lo entiendo. Mira, perdona por ser informal. Todo bien. Víctor, verás. De verdad. No soy yo. No puedo andar así. Este estilo te queda genial. Si quieres conseguir a tu estás, mañana tienes que ir al trabajo así. Estoy seguro de que vas a conseguir toda su atención. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿Mañana mismo? No puedo ir a la oficina con esta ropa. Necesito tiempo. No lo sé, me tengo que acostumbrar. No se puede perder el tiempo. Hay que vivir como si no hubiera mañana. Yo también pensaba que tenía mucho tiempo, así que... ¿Pero ves lo que me pasó? ¿Y qué enfermedad tienes? Cáncer de cerebro. Última fase. Es una pena que me enterara tan tarde. ¿Por qué tarde? ¿No tenías ningún síntoma? No, hasta que me golpeé la cabeza. ¿Has tenido algún trauma? Estaba esquiando. Me caí y me golpeé la cabeza. Me dolió, pero no fui al médico. El dolor de cabeza se pasó.
Pero con el tiempo volvió y se hizo cada vez más fuerte. Fui a examinarme. ¿Y resultó ser un... ¿por qué no estás en tratamiento? Mi amigo es oncólogo. Envió mi historial médico a una clínica en Israel. La respuesta llega mañana. Claro, si dicen que hay esperanza, iré a Israel para el tratamiento. Si no... lo dejaré todo como está. ¿Y por qué? Quiero vivir... mis últimos días como... como yo quiero. Ser libre. No inmovilizado en la cama. Solo de pensarlo. Por cierto, en cuanto a la libertad, has estado todo el día tan tensa y reservada. Te lo ruego, siéntete libre. Empieza ahora mismo. Levántate. Vamos, arriba. ¿Qué? Venga, sube. ¿Qué estás haciendo? Sostén tu espalda recta. Camina con soltura y gracia. No mires debajo de tus pies. Venga. ¿Ves lo rápido que aprendes? Eres una buena estudiante. Gracias. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué? Que vas a conseguir todo lo que te propongas. Gracias. De nada. Gracias, Víctor, por todo. Esto no es todo. Es solo el comienzo. Sí, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias por el día. Muchas gracias. ¿Nos volveremos a ver? Un día sí. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Vaya. Sí. Te ves genial. ¿Cuál es la razón de ese cambio? Simplemente decidí cambiar algo en mi vida. Increíble. Estás lista para la alfombra roja. Muchas gracias. Hola. ¿Quién era? Yura. Mi exadmirador. Coincidimos accidentalmente en una tienda. Ya veo. Me ofreció acercarme a casa. Tiene un negocio exitoso, está divorciado, pronto se va a las Maldivas de vacaciones. Por cierto, quiere que vaya con él. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? A las Maldivas. Me invitó a una cita. ¿Y qué le contestaste? ¿Yo? Nada. Lo rechacé. Soy una mujer casada. No puedo hacer esas cosas. Tuve una oportunidad con él en el pasado, pero la perdí. Así que no pierdas tu oportunidad, amiga. De lo contrario, te arrepentirás el resto de tu vida. Thank you.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Vaya, no te reconocimos. Qué guapa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué es esto? ¡Qué peinado más chulo! Gracias. ¿Y el bolso? Chulísimo. Me encanta el traje. Vale, te ves tan delgada. ¿Has empezado una dieta? Basta de charlar. Esta es en el trabajo, no en un centro comercial. Buenos días, compañeros. Atención, Oleg Petrovich convoca a todos en su oficina ahora mismo. No lleguéis tarde, por favor. Valia, no te reconocí. Te ves genial. Gracias. Ya, no está mal. Sin embargo, el modelo es un poco viejo. No la escuches. Eres una verdadera estrella hoy. Vamos. Buenos días. ¿Está aquí Boris Anatolievich? Enseguida lo va a ver. Boris Anatolievich, un paciente vino a verlo. Hola, Vitya. Hola. Quería llamarte. Vamos. ¿Ha llegado la respuesta? Sí, hay algo. Bien, estimados compañeros, quiero informarles de que han anunciado una licitación para la construcción de un centro comercial. Debemos crear una solución óptima en cuanto a funcionalidad y diseño moderno. El número de participantes es limitado, pero estamos entre ellos. ¿Cuántas empresas participan en la licitación? 6. Pero está Team Stroy, y últimamente nos están pisando los talones. El proyecto es muy grande, así que no podemos perderlo. No escatimaremos nuestros esfuerzos para ganar esa licitación. Cuento con ustedes. Por favor, no me fallen. Solo una cosa más. Tenemos poco tiempo, así que nos pondremos manos a la obra de inmediato. Regina, como siempre, vas a supervisar el proceso. Espero que esta vez me sorprendas aún más. No tenga dudas. Lo haré lo mejor que pueda. Valentina te ayudará en caso de que la necesites. Si nadie tiene ninguna pregunta, la reunión ha terminado. Oleg Petrovich, tengo un favor que pedirle. Esta vez me gustaría trabajar de forma independiente. Se ha confirmado el diagnóstico inicial. Es un glioblastoma. En cuarto estado, con metástasis. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuánto tiempo me queda? Nuestros compañeros israelíes dicen que no más de un mes, pero creo que no deberías rendirte. La semana que viene me reuniré con nuestros especialistas para hablar de lo que podemos hacer. Decidiremos qué método usar, una cirugía o quimioterapia. Ya veo. Ya vendí mi negocio. Pronto transferiré mi dinero a la cuenta de tu clínica. ¿Todavía quieres construir un centro oncológico? Por supuesto que sí. ¿Cuándo quieres empezar? Tan pronto como reciba el dinero. Bien. Necesito tus datos bancarios. Sí, claro. Aquí tienes. Gracias. Vitya, en tu situación lo principal es creer y no rendirse. Yo, por mi parte, haré lo que esté en mis manos. Muchas gracias.
Ya te llamaré. ¿Por qué quiere trabajar de forma independiente? Porque, en este caso, tendrá más opciones para elegir. Puedo trabajar en mi propio proyecto y presentarlo yo misma. ¿Está segura de que puede hacerlo usted sola? Sí. Oleg Petrovich, ¿para qué necesitamos dos proyectos? Eso creará una competencia justa. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Valentina, vas a trabajar en tu proyecto. Y tú, Regina, supervisarás ambos. Así me parece lo justo. Vale. ¿Por qué has decidido hacerlo? ¿Quizás te ofendí? Te pido perdón si te dije algo malo. Te perdono. ¿Hacemos las paces? Claro. ¿Trabajamos como antes? No, Regina. Trabajaré en mi propio proyecto. Sola. ¿Está bien? Así es como estás hablando. Vale, qué bien. Estoy flipando. No lo esperaba de ti. Pues yo tampoco. ¿Cómo te atreviste? Sabes, Sveta, me di cuenta de que hay que vivir como si no hubiera mañana. Gracias. Buen provecho. Cuidado. Perdón. Cuidado. Hay que estar más atenta, Valentina. Otra vez. Ay, perdón, lo siento. Toma. Qué torpe soy. Que tengas cuidado. Discúlpame, por favor. Te has puesto maquillaje y unos trapos nuevos. ¿Y así crees que puedes opinar en voz alta? ¿Crees que ahora eres una reina? Yo que tú no lo haría. Eres igual que antes. Una solterona con un montón de complejos a la que nadie necesita. ¿Esperas ganar el proyecto y conseguirás TAS? Solo en tus sueños. Buen provecho. Vale, no le hagas caso. Nos vemos por la noche. No sé. Tengo mucho trabajo. Adiós. Adiós, Valia. Sí, Vitya. ¿Cómo estás? ¿Les has sorprendido? Sí, bastante. Pude defenderme de Regina, pero ahora me arrepiento. Porque creo que ahora me odia aún más. Para, no te preocupes. Estoy seguro de que has hecho lo correcto. ¿Qué tal con Stas? Stas, nada especial. Me dijo unos cumplidos, pero solo por cortesía. ¿Por qué la miras con esa mirada? ¿Ahora te atraen cosas exóticas? ¿Qué? No estoy atraído hacia nadie. ¿Estás celosa? ¿Yo? Sí, yo tú. Tengo celos. Es lo mismo que estar celosa de la pared. Ay, ya veo. Lo siento, tengo que irme. Te llamaré. ¿Qué asuntos pueden ser más importantes que yo? Mira, para que sepas, voy a casa de mis padres. ¡Qué hijo tan cariñoso! Recuerdos a tus papás. Espera. Vitya,
¿Sabes qué? Vamos a dejarlo. No me siento bien. ¿A qué te refieres? Nuestro acuerdo. No puedo más. Te entiendo. Necesitas recargar las pilas. Mira, en cuanto llegues a casa, cámbiate a algo cómodo y llama a un taxi. Te enviaré un SMS con la dirección. ¿Para qué? Dame las manos. Sal, con cuidado. No tropieces. Venga, vamos. ¿A dónde me llevas? Ahora lo verás. ¿Por qué me ataste los ojos? Para no estropear una pequeña sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Estás lista? Sí. Mira. ¿Estás de broma? Esto es una locura. Tengo mucho miedo a la altura. Todo va a salir bien, créeme. Necesitas experimentar unas emociones fuertes. Solo así podrás vencer tu miedo. Y solo así podrás conseguir cualquier cosa. Va a ser como volver a nacer, ya verás. ¿Y si se cae y nosotros morimos? Entonces nos caeremos juntos. Yo iré contigo. Venga, madre vamos. Mía, estás loco. ¿Ya estamos en el aire? ¿Ya hemos despegado? No me sueltes, por favor. Me da mucho miedo. Mira. Mira qué hermoso es todo alrededor. Mira. Dios mío. Mi cabeza da vueltas. Es normal, es por el cambio de presión. Respira más profundo. Ojalá pudiéramos ver esta belleza a vista de pájaro todos los días. Qué pena. Qué pena que esto ya no sea de tanta importancia para mí. A menos que ocurra un milagro. Venga, vamos. Por favor, ponme en el suelo. Muchas gracias. Ha sido increíble. Increíble. ¿Te ha gustado? Muchísimo. ¿Qué? Maldita sea. He perdido mi colgante. Oh. Creo que se cayó cuando estaba mirando hacia abajo. Si lo buscamos a lo largo de la trayectoria del vuelo, hay buenas posibilidades de encontrarlo. ¿Qué va? Es lo mismo que buscar una aguja en un pajar. ¡Lo encontré! ¿En serio? Oye, muchas gracias. No puedo creer que lo hayas encontrado. Esto es... Es tu talismán de la suerte. Algo así. Muchísimas gracias. ¿Qué te hizo subir al globo? ¿Estabas pensando en Stas? Tienes razón. Lo imaginé esperándome ahí abajo, viendo que puedo subir muy alto, superando mis miedos. Stas tiene mucha suerte de que una chica como tú le ame. Es muy afortunado. Dime, ¿ese Stas es especial? Es muy amable. Sí. Nunca le dice una palabra grosera a nadie. También es muy honesto y abierto. En eso sois muy parecidos. Me halaga saberlo. Al menos tengo algo en común con el hombre de tus sueños.
Sí, mamá. Hija, tengo un problemilla. ¿Qué te pasa? Fui al supermercado y dejé mi cartera en otro bolso. Volví a casa y descubrí que no tenía llave. Mamá, no puedo abrir la puerta ahora. Mamá, me asustaste muchísimo. No te preocupes. Ahora vengo y lo solucionamos. Espérame. Gracias, hija. Ay, tengo que ir a ver a mi mamá. Ha perdido las llaves. Vamos juntos. Quizá pueda ayudarle también. Víctor, por favor, no le digas a mi mamá que hemos volado en un globo aerostático. ¿De acuerdo? De acuerdo, sin problema. También que sepas que es extremadamente curiosa. Uh-huh. Mami, este es Víctor. ¿Víctor? Es mi mamá. Anna Sergeyevna. Mucho gusto en conocerla. Estoy encantada de conocerlo también. Vale, ¿por qué no me dijiste que tenías una cita? No te habría molestado. Mamá, no hemos tenido ninguna cita. Víctor es solo mi amigo. Anna Sergeyevna, vamos a mirar la cerradura. Vamos. Dejé mi bolso en el banco. Suba, por favor. Planta 5, piso 37. Enseguida venimos. Ajá. ¿No estará casado? No, pero eso no importa. Sí importa. ¿Quién es? Mamá, ya te lo dije. Es solo un amigo mío. Es tu colega, ¿no? A ver, cerramos el tema. Deja de hacerme preguntas. Está bien, cariño. No hago más preguntas. Estaré callada como un pez. Víctor, ¿sabe algo de cerraduras? Bueno, he tenido que manejar equipos más complicados también. ¿En serio? ¿Y a qué se dedica? Soy ingeniero. ¿Trabajará en una planta? Mamá, Víctor tiene su propio negocio. Oh, ¡qué interesante! Víctor, ¿qué opina? Hay que forzar la cerradura, pero necesito herramientas. ¿Pero dónde lo conseguimos a estas horas? Es demasiado tarde para llamar a la administración de la casa. A ver... Ahora busco el número de teléfono de una cerrajería. Déjalo, van a tardar demasiado tiempo en venir. Además, no podré cambiar la cerradura hasta mañana. ¡Ay, qué he hecho! Ya, no podemos hacer nada más. Anna Sergeyevna, ¿tiene alguna ventana abierta en el piso? Quedé a la calle. ¿La de la cocina? Muy bien. Pero si hablamos de la quinta planta... ¿Dónde están las llaves? En el pasillo, en el bolso marrón. Es un hombre de verdad, valiente y decidido. Un caballero de brillante armadura. Además, es muy mono. ¿Estás segura que no hay nada entre vosotros dos? No, mamá, no es mi caballero. ¿Estás segura? Uy. Aquí tiene. No sé cómo agradecerlo. Ha sido una tontería. No deberías haber corrido ese riesgo. No, no ha sido peligroso. Víctor, usted es mi salvador. Por eso le invito oficialmente a mi casa. Tomamos un té y nos conocemos mejor. Con mucho gusto. Aceptaría su oferta, pero... ya es un poco tarde. Ya la próxima vez. Déjame llevarte a tu casa. No, gracias. Pasaré la noche en la casa de mi mamá. De acuerdo. Adiós. Muchas gracias. Y si tiene algún problema con las llaves, estoy a su disposición. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un segundo. Vidya. Sí. Siento no poder ir contigo. Es que mi mamá me haría demasiadas preguntas. Y yo no quiero decirle la verdad. Todo bien, no hace falta que te disculpes. ¿Estás seguro? Claro. Gracias por todo.
y por la comprensión también. Así. ¿Qué? Esa es la manera, así es como tienes que sonreír, estás. Tienes una sonrisa increíble. Lo intentaré. Bueno, ¿alguna otra instrucción? Suficiente por hoy, lo veremos más tarde. Estamos en contacto. Hola, esto es para ti. Muchas gracias. No tenías que hacerlo. ¿Por qué? Tú me traes empanadas a mi oficina. Así que yo te traigo un café para que no tengas que distraerte del trabajo. Gracias por tu atención. A ver... Wow, si sigues por ese camino, no me imagino lo lejos que puedes llegar. Siempre trabajo así. No sé por qué. Simplemente me resulta fácil. No me refiero a tu proyecto. Eres alucinante. Estás floreciendo cada vez más con cada día. Gracias. Qué conmovedora esa charla entre un jefe y su subordinada. Qué armonía absoluta. Por supuesto. Somos un equipo. Por eso tenemos que trabajar para un objetivo común todos. Hola. Tengo una entrega para Valentina Golubeva. Soy yo. Gracias. Firme aquí, por favor. Gracias. Gracias. Vaya, vaya. ¿Acaso tienes un admirador? Debe ser muy rico. Ese ramo es fantástico. Gracias. ¿Te las habrá regalado tu novio? No. Un conocido. Las pondré en un jarrón. Les pido a todos que vuelvan a sus puestos de trabajo si no quieren que escriba una queja al director. Un minuto. Parece que alguien está intentando conquistar el corazón de una bella dama. Hola. Hola. ¿Has recibido sí, las muchas flores? Gracias. Son preciosas. A ver, ¿qué ponía? Finge que es algo habitual para ti. Fue muy inteligente de tu parte. Ya me lo imaginaba. ¿Estás vio el ramo? Sí. Perfecto. Esto le va a espabilar un poco. Los hombres son muy competitivos. Les excitan las mujeres populares. ¿Tú crees? Estoy seguro. Pronto alcanzarás tu objetivo. Por cierto, ese traje te queda fantástico. Gracias. Va bien con tus ojos, ¿por qué no? ¿Sí? ¿El verde es el color de la esperanza? Gracias. Adiós. ¿Vas a casa? Sí, a casa. Sube, te acerco. A no ser que quieras arruinar tu ramo en el autobús. ¿Te pillé de camino? Da igual. Cambiaré mi ruta para esta ocasión. ¿Me dejas? Te queda muy bien ese estilo. Es elegante y sexy a la vez. Siéntate. Gracias.
es espectacular. ¡Vamos! Aquí vivo. Vale, para decirte la verdad, estoy alucinado. Has cambiado mucho. Ahora eres una mujer diferente. Tendrás una buena razón para tales cambios, ¿no? Sí. Tengo una buena razón. Me intrigas mucho. Eres una mujer misteriosa. Gracias por acercarme. No, no hace falta. El placer ha sido mío. Es una pena que hayamos venido tan rápido. Uy. Vale. Déjame ser un caballero por una vez. Gracias. Por favor. Espero que podamos conocernos mejor. Quiero decir, no solo en la oficina. Tal vez. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola, Vitya. Sí, dime. ¿No te vas a creer lo que acaba de pasar? Estás me ha acercado a casa. Venga, ¿en serio? Ni me lo puedo creer. ¿Y qué te ha dicho? Que soy muy... ¿Qué te parece si quedamos y me lo cuentas en persona? Venga. ¿Dónde? Hay un parque cerca de tu casa. Nos vemos ahí en media hora. En media hora. Eso es. Hecho. Hasta ahora. Hasta ahora, venga. Tu plan está funcionando. Es increíble. Me alegro mucho. Parece que todo se está desarrollando más rápido de lo que me imaginaba. Pero sí, es genial. Es genial. Por cierto, gracias por las flores. Me alegraste mucho. No recuerdo cuándo fue la última vez que recibí flores. Y Stas realmente se quedó intrigado. Te las regalé no solo por eso, sino porque también quería animarte un poco. ¿Sí? ¿Y lo del color? ¿El color fue una coincidencia? No. Las rosas de té son no mis favoritas. ¡Ay, mi mamá! Sí, mamá, deberías considerar la candidatura de Víctor. No, no creo. Vale, en este caso tengo otro candidato bueno. ¡Mamá! Basta ya, deja de buscarme novios. Mi amor, te volveré la llamada más tarde. Venga. ¿Tu madre te busca novios? Oh, sí, todo el tiempo. Ya veo. ¿Entramos? Venga. Tu madre es una mujer enérgica y hermosa. Se preocupa mucho, sí, por ti. Es muy buena. Se ha preocupado mucho por mí durante toda su vida. ¿Y tu padre? Perdón por preguntar. Todo bien. ¿Mi papá? Nos dejó cuando yo aún era pequeña. Mi mamá me crió sola. Su vida no ha sido muy fácil. Ya. Parece que tenemos historias similares. ¿Tu padre también os dejó? Incluso antes de que yo naciera, me crió mi abuela. ¿Y tu mamá? Mi madre murió durante el parto. Este colgante es de mi madre. Mi madre creía que esta herradura traía suerte. Bueno, al menos es lo que me dijo mi abuela. ¿Tu abuela está viva?
No. Murió hace mucho tiempo ya. Quizás para mejor. ¿Por qué es mejor? Porque estoy mortalmente enfermo. Es difícil imaginar cómo se lo tomaría ella. En este caso, mi muerte no infligirá dolor a nadie. ¿No tienes a nadie en absoluto? ¿Una esposa o hijos? No, a nadie. Víctor, no deberías rendirte tan temprano. ¿Qué puedo hacer si hasta los médicos son incapaces de ayudarme? Bueno, hay métodos alternativos de tratamiento. Primero, no creo en ellos. Y en segundo lugar, es tarde. Demasiado tarde. Efectivamente, es un poco tarde. Déjame llevarte a casa. Cambiemos de tema. Debes estar cansada después del trabajo. ¿Sí? Vámonos. ¿Te sientes mal? Un segundo. ¿Qué pasa? Ahora. Un momento, dejé mi medicina en casa. Oye, mira, vete sin mí. A ver, no iré a ningún lado. No puedo dejarte solo. No puedo. Dime tu dirección. Escúchame, mi medicamento está en una funda roja en el espejo. ¿Me lo traes, por favor? Sí, claro. Gracias. ¿Este? Sí, ese. ¿Puedo ayudarte? No, ahora me pondré mejor. No hace falta. ¿Llamo a una ambulancia? Gracias. Me siento bastante débil. Por supuesto que sí. No comiste nada en el restaurante. Es que no tenía hambre. Déjame cocinarte algo. No, no puedes. La nevera está vacía. ¿Entonces iré al supermercado? No, da igual. Voy a pedir comida por internet. Hay una pizzería cerca de mi casa. Últimamente pido comida ahí. ¿De verdad te sientes mejor? Sí. Ya estoy mejor. Vale. Es que tengo la cabeza muy pesada. Vale, dame un momento, por favor. ¿A dónde vas? Necesito darme una ducha para sentirme mejor. Sin problema. ¿Vitya? Alguien está llamando a la puerta. ¿Lo oyes? Hola, ¿ha traído el pedido? ¿Qué pedido? Perdone, ¿qué quiere? A mi marido. Aquí vive Víctor. Lo sé perfectamente. Me pregunto quién es usted. Su amiga, sin más. Lo siento, yo ya me iba. No voy a molestarlos. Adiós. Adiós. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Valia?
Se ha ido. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Nada, no estoy bien. Una persona en que confiaba me mintió. Y me siento mal por eso. Te entiendo. ¿Qué te ha pasado a ti? Loja me ha sido infiel. ¿Qué? ¿Cómo que infiel? Hola. ¿Estás segura? Lo vi con mis propios ojos. Tenía que pagar urgentemente por la guardería. Así que lo llamé, pero no me contestó. Fui a su trabajo y lo vi en el trastero con una chica. Se estaban besando con tanta pasión. La chica tenía la falda levantada y la blusa desbotonada. ¡Qué horror! No entiendo. ¿Cómo pudo hacértelo, hola? Como ves, no le costó nada engañarme. Aún lo tengo ante mis ojos. No monté ningún escándalo, porque estaba muy avergonzada. Recogí a Luba de la guardería. Y luego vino ese cabrón. Al principio, no quería discutir ante nuestra hija. Pero al final perdí el control y le dije todo lo que pienso de él. Lo eché a la calle. Para mí siempre ha sido muy importante poder confiar en mi marido. Se acabó. Me voy a divorciar de él. Nunca podré perdonarle su infidelidad. Luba y yo viviremos en otro lugar. Mi hija no puede crecer con un hombre así. Te entiendo perfectamente. Venga, vete a casa. ¿Seguro? ¿Para qué has venido? Quería saber cómo te sientes. He hablado con Boris. Mitya, me preocupo por ti. Tal vez te puedo ayudar. Ahora ya en este estado nadie puede ayudarme. ¿Qué tal está tu empresa? La vendí. ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Crees que obtendrás algún dinero de la venta? Siento decepcionarte, pero todo el dinero se destinará a causas benéficas. Después del divorcio te compré el piso que querías y te dejé una cantidad considerable de dinero. Así que no me pidas más, por favor. Vitya, no necesito nada más de ti. ¿Aún conservas nuestras fotos? No he tenido tiempo para tirarlas. ¿Recuerdas esa foto? Cuando nosotros fuimos... Mira, no vamos a recordar el pasado. Ya no existe un nosotros. Esa invitada tuya, ¿qué relación tenéis? Escucha, tú y yo somos dos personas extrañas. Ya no tenemos nada juntos. ¿Por qué eres así? No eres un extraño para mí. Aunque estamos divorciados, yo sigo preocupándome por ti. Ella es... una conocida. Es todo lo que puedo decirte. Ahora me tienes que disculpar, estoy cansado y quiero descansar. Está bien, me voy. Te lo ruego. Si necesitas algo, no dudes en llamarme, ¿de acuerdo? Te mandaré una invitación a mi funeral. Sigues bromeando. Bien, descansa. Me voy.
¿Está Luba contigo? No, ¿por qué? Ha desaparecido. ¿Cómo es posible? Después de hablar contigo, fui al patio de recreo, pero ella no estaba ahí. Recorrí todo el barrio llamándola, pero ella no contestaba. Fui a casa, pero tampoco estaba ahí. Por eso vine aquí. Hola, Dios mío. Cálmate. ¿Qué haré si algo le pasa? No entres en pánico. Vamos a buscarla. Hola, no podría haberse ido muy lejos. Valia, ¿por qué no respondes a mis llamadas? Quería explicártelo todo. Me lo explicas otra vez. ¿Pero qué ha pasado? Ha desaparecido la hija de mi amiga. ¿Cómo se ha perdido? ¿Habéis llamado a la policía? Todavía no. Pues entonces llama a la policía. ¿Dónde soléis dar el paseo? Ahí. ¿Cómo se llama? Luba. ¿Y cómo es? Es una niña pequeña. Vale, eso está claro. ¿Cómo va vestida? Pregúntale a la señora. Ah, disculpe, ¿ha visto a una niña pequeña? No, lo siento. Perdone, ¿ha visto a esta chica con un balón rojo? A ver, chicas, tenemos que separarnos. Tú por allí y tú por allí. Venga, vamos. ¿Luba? Te llamas Luba, ¿verdad? Ven acá. Cariño, no tengas miedo. Todo el mundo te está buscando. Ven aquí, pequeña, no tengas miedo. Ven aquí. Muy bien. ¿Por qué te has escondido? Anda. Buena niña. Todo va a ir bien. ¡Valia! ¡Valia! La he encontrado. Por fin te hemos encontrado. Gracias a Dios. Cariño, ¿estás bien? ¿Dónde has estado? Me he perdido. No, no te perdiste. Te escapaste. Mamá y papá gritaron mucho. Luego papá se fue y mamá se puso a llorar. Pensé que si me escondía, me buscarían y harían las paces. Hola, ¿está aquí? Sí, está conmigo. Todo bien. Ve a la casa. Y llama a la policía y cancela la denuncia. Venga. ¡Mi hija! Me asustaste un montón. Mi hija, mi cariño. Muchas gracias. De nada. Gracias. Toma. Un poco más se me habría vuelto loca. Muchas gracias. Mi amor. Bueno, yo también me voy. Valia, espera. Dime, ¿por qué te has ido tan rápido? ¿Por qué no cogías el teléfono? No quería molestaros a ti y a tu mujer. No molestabas. ¿Pero por qué? ¿Por qué me mentiste? No tenía ninguna intención de mentirte. No estamos casados. Llevamos un año divorciados. Me sorprendí yo mismo que ella hubiera venido. Aunque, ¿por qué debo justificarme? Buenas noches. Espera. ¿Quieres un té? ¿Y por qué no?
¿Cuánto tiempo habíais estado casados? 5 años. ¿Tenéis hijos? Lida no quería tener hijos. Quería que viviéramos nosotros solos. Yo no insistía. Yo siempre estaba trabajando. Pensé que ya no habría tiempo para hijos. ¿Y por qué os separasteis? Descubrí que me fui infiel. ¿Te lo contó ella misma? No. Aquel día me iba a Londres por negocios, pero olvidé unos papeles importantes en casa, así que volví. La oí hablar con su amante por teléfono. Como si nada, delante mío. Ella no me oyó volver. Me bastó con lo que oí. Así que solicité el divorcio. No podía perdonar su traición. Me pasó algo parecido. Perdóname por hacerte recordarlo de nuevo. Todo bien, ya. Ya no siento nada por ella. ¿Puedo tumbarme un rato? No me encuentro muy bien. Sí, por supuesto. Gracias. A ver... ¿Qué es lo que huele tan bien? Buenos días. Buenos días. Mira... Vale, perdóname. ¿Por qué? Por quedarme dormido en tu casa. Fue un poco descortés. No fue la primera vez. De hecho, me alegro de que te hayas quedado. Si hubieras tenido otro ataque, estaría cerca. Por favor, siéntate. ¿Por qué no comes? ¿No te gusta la tortilla francesa? Perdona, debería haberte preguntado primero. No, ¿por qué? Me gusta. Es solo que nadie me ha preparado un desayuno antes. Salvo a mi mamá.
por supuesto. Pues espero que te guste. Es muy sabroso. ¿De verdad? Por cierto, déjame advertirte. Tengo un plan para ti, para esta noche. ¿Otra vez un vuelo en un globo aerostático? No, nada de eso. Oh, gracias a Dios. ¿A dónde iremos? Tengo una idea. ¿Qué es? Dejemos que sea una sorpresa. ¿Cómo van los proyectos? El trabajo está en pleno auge. Me alegra oírlo. No olvides que pasado mañana hay que presentar los proyectos. ¿Nos da tiempo? Por supuesto. Claro que sí. Stas. Dime, ¿qué opinas de Valentina? ¿A qué se refiere? Quiero decir, ¿te gusta cómo trabaja? Valentina es una especialista muy talentosa. ¿Y Regina? ¿Regina? Bueno, ella también cumple bien con sus responsabilidades. ¿Tú crees? Pues sí. ¿Usted no opina lo mismo? Bien. Lo veremos cuando las dos personas salgan al estrado. Dime, ¿cómo va el trabajo? Bien. El proyecto estará listo mañana. Perfecto. Estás muy guapa. Gracias. Oye, ¿cómo vas? En la final. ¿Puedes ser más concreta, Regina? Solo tengo que terminar la fachada y el techo. ¿Seguro? ¿Puedo verlo? No, aún no. ¿Por qué? Regina, necesito asegurarme de que el proyecto estará listo a tiempo. El director me preguntó sobre vuestros proyectos. Mi proyecto estará listo a tiempo. Puedes decírselo a tu jefe. Pareces una amazona nata. Gracias. Pero la verdad es que nunca he montado a caballo. Todo saldrá bien. No te preocupes por eso. Vitya, te estoy muy agradecida, pero ¿cómo eso ayudará a conquistar a Stas? En primer lugar, aprenderás a montar a caballo. En segundo lugar, eso aumentará tu confianza. Y en tercer lugar, te presento a Trueno. Este es tu caballo. Hola, Trueno. Hola, cariño. Mi mamá tenía razón. ¿En qué? En que eres el verdadero caballero de la brillante armadura. Déjalo. Venga, no tengas miedo. Entonces, ¿se llama Trueno? Sí. Qué nombre más amenazante. Pero tiene un genio pacífico. Espero que seáis amigos. Seremos amigos, Trueno, ¿verdad? ¿Te gustan los caballos? Me encanta. Me alegro. Venga, móntalo. ¿Por qué no lo has hecho todavía? La instructora te ayudará. Venga. Mantén la espalda recta. Como tú me digas. Vitya, por favor, no me saques fotos. ¿Por qué? No, en serio, no salgo bien en las fotos. He sacado unas fotos maravillosas, luego te las enseño. Uy. Suave.
Así que cabalgué de atrás hacia adelante, me aferré a la silla como un loco. Tenía miedo de levantar la cabeza. Solo pude verle el trasero al caballo. Por cierto, para ser la primera vez lo has hecho increíblemente bien. Gracias. Cuando estoy contigo siento que soy capaz de hacer cualquier cosa. A ver, cuéntame, ¿cuál es nuestro siguiente paso en la conquista de Stas? Él mismo dará el siguiente paso. ¿Cómo? Gracias por una tarde inolvidable. Fue la mejor cita de mi vida. Mitya, ¿qué estás diciendo? Bueno, así será, ya verás. ¿Crees que Stas me invitará a una cita? Por supuesto. Me parece que sigue siendo una perspectiva muy lejana. Eso sucederá muy pronto. Muy pronto. ¿Ya le has llamado la atención? No, no estoy moralmente preparada para ello. Estás equivocada. Ya estás preparada. ¿Tú crees? Sí. ¿Podría ser Stas por un momento? ¿Qué pasa? ¿Quieres ensayar la cita? Para ensayar. Vale. A ver, ¿dónde empezamos? Desde el final. Creo que la despedida es la parte más difícil. A ver, empecemos desde el final. Valentina, el tiempo que pasé contigo ha pasado volando. Recuerdo cada momento... Mitya, intentémoslo de nuevo, sin tanta pompa esta vez. Imagina que me lo estás diciendo tú mismo. O sea, como si fuera yo mismo. Voy a cerrar los ojos porque me haces reír. Empecemos. Valentina. Vale. Qué tonto soy. ¿Cómo no noté desde el principio tu sonrisa? Tu risa increíble. Tu cara angelical. Tus ojos tan bellos. Cada momento que pasé contigo llenó mi corazón con cariño y alegría. Ni siquiera podía imaginar que eso me podría pasar. Bueno, luego viene un beso y todo eso. Al final, te pasaste un poco. Mira, lo siento. La verdad es que soy un poco anticuado. En cambio, tú estás armada de los pies a la cabeza. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Ya, venga. Además, hace frío. Mira qué guapa sales. ¿Qué va? Es que el fotógrafo era muy bueno. Venga, contéstale. ¿Sí? Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando en el proyecto? Estoy dando un paseo. Decidí tomar un poco de aire fresco. El proyecto estará listo mañana por la noche. Vale, ya veo. ¿Lo puedes terminar para las 7? Por supuesto. Entonces celebremos alrededor de las 8. ¿Te vienes? Vale. Hola. ¿Estás de acuerdo o tenías otros planes? Sí. O sea, no tengo otros planes. Me parece muy bien. Venga, entonces hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Bueno, ¿qué ha dicho? Me ha invitado a una cita. ¿Lo ves? Nada fue en vano. ¿Estás nerviosa? Un poco.
Deséame un poco de suerte. Mañana cruzaré los dedos por ti. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Sí, hola. Hola, amiga. ¿Estás ocupada? No, voy a casa. ¿Quieres pasar por mi casa? Estoy sola. Luba está con mi mamá en su casa de campo. Tomaremos un poco de vino, charlamos. ¿Tenemos un motivo? Sí. Mañana tengo una cita con Yura. ¿Tan pronto? ¿Y por qué no? Soy una mujer libre. No volveré a perder mi oportunidad. Me casaré con Yura y tendré la vida con la que siempre he soñado. Espera. ¿Te ha propuesto matrimonio? Aún no, pero lo hará. ¿Y dónde has estado hoy? He andado a caballo. Y antes de eso, volé en globo. Oh. Sí, lo organizó todo Víctor. Qué guay, amiga. Por fin tu vida está llena de eventos. ¿Y quién es ese Víctor? No me contaste mucho sobre él. Un conocido. ¿Estás saliendo? No. Solo pasamos tiempo juntos. ¿Y te gusta? No podemos estar juntos. ¿Por qué no? ¿Está casado? No, no está casado. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos que... me gusta otro hombre. Ya veo. Te gustan los dos y no puedes elegir, ¿correcto? No es así. Entonces explícame qué pasa, porque no entiendo nada. Hola, déjame explicártelo en otro momento. Bueno, como tú prefieras. Brindo por nosotras. Para que siempre tomemos las decisiones correctas. Hola. Hola. No esperaba verte por aquí. Quiero hablar contigo. ¿No podías haberme llamado por teléfono? No, no pude. ¿De qué quieres hablar? ¿Me invitas a entrar al menos? Pasa. Disculpa por venir sin llamarte. Espero que no se convierta en una costumbre. ¿Vengo en un mal momento? ¿Estás esperando a alguien? Esperando. Siéntate. Por ejemplo, a esa conocida tuya. Te dije que ya no era asunto tuyo. Espero que no hayas venido a hablar de ello. Vitya, te pido que me escuches, ¿de acuerdo? Por favor. Entiéndeme, esa mujer me preocupa. No la conoces mucho. No, pero ¿qué más da? ¿Ves? ¿Qué pasa si es una estafadora? Que decidió tener una relación contigo solo porque estás enfermo. Es muy probable que esté interesada en tu dinero o quiera conseguir tu apartamento. Valentina es una persona decente. Tus preocupaciones no tienen fundamento. Pero aún así... Si dices otra mala palabra de ella, saldrás por esa puerta. Vale. No te enojes. Te lo ruego. Es perjudicial para tu salud. Vale, dejemos el tema. Bueno, ¿tomemos un cafecito para hacer las paces? Sí, ahora lo preparo. Gracias.
Vitya, ¿qué pasa? ¿Estás mal? Me estoy mareando. ¿Tomas alguna medicina? No, ya se me pasará. Déjalo. ¿Sabes qué es más aterrador que la muerte? No. El tiempo que la esperas. Deseo que todo termine lo antes posible. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. ¿Sigues currando sin descansar? ¿Ah? Pues bien. Qué sonrisa más encantadora. Pero aún así puedo ver que estás cansada. Oh, por supuesto. ¿Tienes tanto trabajo? ¿Te queda mucho para terminar? No, solo un poco. Ahora termino la planta baja, lo guardo en un archivo separado y luego calcularé los costes. Deja que te ayude. ¿Cómo? Dame tus borradores y yo calcularé los costes. No estás. Muchas gracias. Pero lo haré yo misma. Valia, solo quiero ayudarte un poquito. Para que nadie interfiera con nuestros planes esta noche. No te preocupes. Lo terminaré a tiempo. Como quieras. ¿Sí? Valentina, buenos días. Soy Lidia, la mujer de Víctor. Nos conocimos antes, ¿se acuerda? Sí, hola. Valentina, necesito hablar con usted tan pronto como sea posible. ¿Se trata de Víctor? Sí, pero no es una conversación de teléfono. Se lo explicaré cuando nos veamos. La veo en el parque en 20 minutos, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Valia, ¿ya has terminado? No, es que he quedado con una persona. Ya veo, tengo que irme. Luego volveré a la oficina. Te recuerdo que esta tarde he reservado a las 8 para cenar. Valia, ¿no me escuchas? Sí. ¿A qué hora has reservado? Dime. ¿Qué mesa? Para las 7. A las 8. A las 8. Entiendo que estés un poco cansada, pero podrás descansar más tarde. Perdona. Venga, vale, vale. Tengo que irme. Vale. ¿Podrás terminar el proyecto antes de nuestra reunión? Claro que sí. Trátelo contigo, por favor. Quiero echarle un ojo. No tendré tiempo luego. Claro. Gracias. Hasta la noche. ¿Qué le pasa a Víctor? Tuvo un ataque ayer. Afortunadamente yo estaba con él. Lo superamos juntos. Oh, gracias a Dios. Puedo ver que se preocupa mucho por él. Muchas gracias. Pero el estado de Vitya puede empeorar en cualquier momento. Sí, lo sé. Así que quería pedirle que dejara de tener cualquier contacto con él. ¿Por qué? Ayer Víctor y yo hablamos abiertamente. Descubrimos que, a pesar de todo, todavía nos queremos mucho el uno al otro. Queremos pasar sus últimos días juntos. Solo él y yo. ¿Entiende? Lo entiendo. Por favor, cuídelo. No tenga dudas. Espero que esta conversación se quede confidencial entre nosotras.
Dios mío, estás guapísima. Espectacular. Muchas gracias. Por favor. No, no, por aquí. Ay. ¿Por qué no te vistes así para ir al trabajo? ¿Qué tal pasaste el día de ayer? Muy bien. Monté a caballo por primera vez en mi vida. Qué guay. Muy guay. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Has montado alguna vez a caballo? Yo no. Lo tienes que probar. No creo. ¿Por qué no? Prefiero estar a caballo en el sentido figurado, no literal. Además, los deportes activos no son mi rollo. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? Por ejemplo, el golf. No haces mucho, pero obtienes conexiones bastante útiles en negocios. Oh. Al fin y al cabo, el golf es un deporte para personas exitosas. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. ¿No te he molestado? Es que estaba cerca. Decidí pasar por tu casa y ver cómo estás. ¿Cuánta atención a mi modesta persona? Bueno, estás en una situación tan difícil. ¿Cómo podría dejarte solo? Es muy amable de tu parte. Oh. Puedo ver todas las señales de un gran sentimiento. Perdona, por favor, no tengo razón. Al contrario, tienes toda la razón, se trata de un gran sentimiento. Pero ya sabes que no tengo posibilidades. Valia tiene toda su vida por delante. ¿La están esperando? Sí, gracias. Por favor, pase. Buenas noches. ¿Sabes? Eres la mujer más bella de todo este sitio. Gracias. Sé por qué cambiaste tanto. ¿Lo sabes? Por supuesto. Es evidente. La apariencia es el primer paso hacia el éxito. Lo estás haciendo genial. ¿Hacia el éxito en qué? ¿Cómo que en qué? En la carrera, por supuesto. ¿En qué más? Varia, estoy realmente impresionado. Luces increíble. Has alcanzado grandes alturas en tan poco tiempo. Estoy seguro que pronto vas a hacer muchísimo dinero. ¿De verdad? ¿Crees que me cambie por el bien de mi carrera? Pues claro, ¿por qué no? También hay otros valores en la vida. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la amistad. El amor. Para. Ya veo lo que vas. El amor es un valor, por supuesto. Pero es un valor condicional. No es material. Mientras que en nuestro mundo, el dinero es lo que más importa. ¿No estás de acuerdo? Disculpa. La carne está fría. Enhorabuena. ¿Te gusta? ¿Tienes alguna duda? ¿Cómo adivinaste mi talla? Tengo buen ojo. Bueno. Que tengamos de todo y no seamos castigados por nada.
¡Qué delicioso! Es francés. Debe ser caro. No me importa el precio. Puedo permitirme cualquier cosa que quiera. ¿Sí? ¿No habíamos acordado que te pagaré a final de mes? Venga, hombre. Oh, es mi esposa. Estoy harto de ella. Tu exmujer te exige pensión de alimenticia. No, ¿qué va? Todavía no nos hemos divorciado. Pero me dijiste... Quería decir que no vivimos juntos. Es que no vale la pena divorciarme de ella. Va a quitarme todo lo que tengo. Ahora, en cambio, solo le pago una cantidad necesaria para sus gastos. Y ya está. ¿No te parece que nos apresuramos? Por supuesto que no. No somos niños. Vente a la ducha. La cuenta. ¿De dónde ha sacado esta suma? El precio en el menú está indicado por 150 gramos y usted pidió 250. Pedí 150. Bien, váyase. Ya está. Perdona, no pienses que soy codicioso. Es que odio que la gente me quiera engañar. ¿Qué pasa? Nada, solo necesito hacer una llamada urgente. Regina, hola. Hola. Perdón por llamarte tan tarde. Es que estoy en un restaurante y ¿sabes a quiénes he visto? ¿Quiénes? Vale, estás. No recibirá propina. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Y llevan mucho tiempo ahí? No lo sé, acabo de venir. Escucha, ahora vengo. Parece que ya se van. ¿Dónde está, joder? Espero que te haya gustado la tarde. Ah, sí. Muchas gracias. Me alegro. En serio, al menos conseguí distraerte un poco del proyecto. He olvidado. El plan de la planta baja y el cálculo de los gastos de construcción están en un archivo separado. Gracias por una tarde fantástica. ¿Lo repetiremos algún día? Un día sí. Quizás. Todo lo bueno acaba rápido. Gracias. Me refiero a que ya hemos llegado. Cuidado. Gracias por esta noche tan maravillosa. Tu mano es tan tierna. Tienes las manos de un músico. Gracias a ti también. Valia. Por favor, continuemos. ¿Qué? No me interrumpas ahora. Mira, has cambiado mucho. Te has vuelto tan femenina y atractiva. Quiero decir que antes también eras así, pero simplemente era un tonto al no darme cuenta antes. Estás... Recuerdo cuando te vi en la oficina. No puedo contenerme más. Por favor, suéltame. Valia, no... Valia, me entendiste mal. No quería ser grosero. Sí, lo he entendido. Está todo bien, ¿no? ¿Vale? Mañana es un gran día. Adiós. ¿Todo bien? Sí, sí. Vale, lo siento.
Ha sido una broma. Sí, todo bien. No es lo que parece. Vámonos. Sí. Hola. ¿Por qué no me cogiste el teléfono? Lo siento, no he visto tu llamada. ¿Y con qué estabas tan ocupado? Por lo que entiendo, estás en un coche. ¿A dónde vas? ¿O de dónde vienes? Estaba en casa de mis padres. Voy a casa. ¿Estás solo? Por supuesto. ¿Por qué me lo preguntas? Quiero venir a tu casa. Regina, hoy no, de verdad. Otra vez será. ¿Está bien? Como tú me digas. Buenas noches. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Sin más. Me escapé de él. ¿Por qué te escapaste? ¿No dijiste que...? Sí. Pero no necesito sus diamantes ni las Maldivas. Me gustaría volver a tener la vida que teníamos Loshe y yo antes. Vale, ¿por qué nos pasó eso? Éramos tan felices. ¿Por qué no puedo volverlo todo? ¿Y por qué no? Es demasiado tarde. Ya no lo quieres. Lo quiero. Y eso es lo peor. Quería que los tres fuéramos a la costa. Y él me decía, luego, tengo mucho trabajo. Ahora sé con qué estaba tan ocupado. No podré perdonarlo. ¿Y tú? ¿Dónde has estado? En una cita. Con el hombre de mis sueños. ¿En serio? ¿Y cómo te fue? Resulta que había soñado con una persona equivocada. Ya veo. Es muy tarde. Voy a volver a casa. ¿Vienes? Me quedaré aquí un poco más. ¿Estás? Dmitri Sergeyevich, qué rápido ha venido. Por supuesto, el tiempo es dinero. Aquí tiene el pendrive. Tiene una copia del proyecto junto a los cálculos. ¿También tiene los cálculos? Entiendo. Cambiaremos algunas cosas para hacerlo más barato, ya sabe. Con la ayuda de Dios, ganaremos la licitación y mi empresa, Dimstroy, se convertirá en el favorito en el mundo de la construcción. No con la ayuda de Dios, sino con la mía. Es la cantidad habitual. No pareces muy contento. No es la primera vez que le ayudo, Dmitri Sergeyevich. El riesgo crece con cada día que pasa. ¿Cuánto quieres? 2 veces más. De acuerdo, aumentaré la cantidad un 50%. No, un 70%. Hecho. Obtendrás el resto cuando mi empresa gane la licitación. ¿Estás? ¿Regina? Hola. ¿Has estado con tus padres, no? O sea, en el restaurante estabas con tu madre. No tenía idea de que se parecía tanto a Golubeva. Puedo explicártelo todo. Ahora yo se lo explicaré todo a mi tío. Estará muy feliz de saber que estás vendiendo información a sus competidores. Estás jodido, estás. Espera, ¿qué haces? Por favor, entra. No. Lo estoy haciendo por nuestro futuro. Suéltame. Venga, pasa. ¿Por qué vienes tan a menudo? ¿Cuál es la razón? Gracias. Sé perfectamente que nunca haces nada sin una buena razón.
Vitya, yo... Por favor, no me digas que todavía me quieres. Gracias a Dios, ya lo habíamos aclarado. Vitya, ¿me perdonaste? ¿Es esa la razón? Por supuesto que sí. Escucha, te lo prometo, cuando llegue allí o allí, hablaré bien de ti. No tienes que preocuparte por nada. Otra vez bromas. ¿Qué más puedo hacer? Terminemos con esta parte sentimental. Bien. Me apetece tomar algo más fuerte. Vitya, igual no deberías. No puedes beber alcohol. Puedo beber lo que me dé la gana. Hola, Víctor. ¿Por qué le ha vuelto a llamar si me había prometido? Lo siento, de verdad. Solo quería saber cómo está. Vitya está muy bien. En la medida de lo posible. Se lo ruego, prométame que no volverá a molestarnos. Sí, se lo prometo. O sea, ¿llevaste a Golubeva al restaurante por nuestro bien? ¿Qué mierda Escúchame, es esa? Mira, te lo juro, fue una reunión de negocios. Me dio el pendrive con su proyecto, eso es todo. El pendrive que tú pasaste a nuestro principal competidor. Puedo imaginar lo contento que se pondrá el tío. Escúchame, querida. No me llames así. Espérate. Esto es la pura verdad. Yo te quiero, lo hago por nuestro futuro. Si no me crees, adelante. Cuéntaselo todo a tu tío. Hazlo. Y puedo hacerlo. Pero para ti será un catástrofe. Y para ti también. ¿Qué tengo que ver con eso? Yo no soy un Judas. Y tú sí. Muy bien. Soy un Judas. ¿De qué te sirve saberlo? Me despediré. ¿Y qué? ¿Crees que te dará mi puesto tan fácilmente? Si no te deja de criticar por cada cosa, no le importa que seas su sobrina en absoluto. Por cierto, me preguntó por ti. Y entendí que tiene dudas sobre tu trabajo. Y mañana se enterará que no tienes ningún proyecto. ¿Crees que no te va a echar? Creo que sí. Lo puede hacer. Oh, ¿lo ves, mi amor? Mira, escúchame. ¿Vale? Voy a obtener mucho dinero y nos iremos de aquí para siempre. No dependeremos de ese viejo tonto. Suena seductor. Todo es para ti. Todo es por tu bien. ¿Ya no estás enfadada? No, no estoy enfadada. Salvo que descubre que me mentiste. ¿Cómo podría? Bien. Me convenciste. ¿No me vas a entregar a tu tío? No, no lo haré. ¿Pero qué pasa si el tío se entera él mismo? ¿No tienes miedo? Este es el proyecto de Golueva, así que ella será la principal sospechosa. Qué bien te lo has pensado. Por supuesto, cuando tienes una mujer tan espectacular a tu lado, te vuelves más ingenioso. Por la buena suerte. Espero que no sea Golubeva. ¿Por qué has venido? Olia, perdóname. No. Vete. Por favor. Perdóname, te quiero. Díselo a ella. Tus palabras ya no significan nada para mí. Fue un error, me di cuenta de ello. Enhorabuena. Me di cuenta de que Luba y tú sois lo más importante de mi vida. ¿Te acordaste de tu hija? ¡Qué progreso! Olia, comencemos de nuevo. Dame una oportunidad y verás... Vi todo lo que necesitaba ver. Vete. Olia, no me eches. Me arrodillaré si hace falta. No, no quiero.
Mira, unas violetas. Te gustan mucho, ¿no? A ver, coge tus violetas y sal por la puerta. ¡No quiero verte! Hola, Oleg Petrovich. Regina, estoy esperando vuestros proyectos. ¿Ahora mismo? Sí, los necesito ahora mismo. Díselo a Valentina también. Se lo diré. Vale, ¿vas a comer? Sí, ahora mismo. Un momento. Regina, ¿vamos? Llego en 5 minutos. Ok. Oleg Petrovich, mi proyecto está listo. ¿Y dónde está Valentina? ¿Le por supuesto que viniera? Que sí. No tengo idea porque llega tarde. Ostras, dile a Valentina que estoy esperando su proyecto urgentemente. Venga. Valentina, ¿todavía estás aquí? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Están esperando. Venga, rápido, arriba. ¿Ya? ¿Nadie me dijo nada? Solo tengo que pasarlo a mi pendrive. ¿Qué pasa? No encuentro mi proyecto. No lo entiendo. Cuando me iba a comer, el archivo estaba en el escritorio, pero ahora no está. ¿Pero cómo que no está? Míralo bien, ¿no lo habrás borrado? No está en ninguna parte. ¿Estás...? Tú tienes una copia de mi proyecto. Sí, Valia, pero está en mi casa. Pues puedes traerlo. ¿Lo dices en serio? No me da tiempo. ¿Por qué? Estás... ¿Hola? ¿Dónde estáis? El cliente ya está aquí. Sí, Oleg Petrovich. Me ha llamado el director. El cliente ya está aquí, voy a buscarle. No voy a poder. No entiendo. Svieta, no lo entiendo. El proyecto estaba en mi escritorio, ¿sabes? Cuando todos fuimos a comer, Regina se quedó aquí, sola. Bien, incluso si ella copió el archivo, no es todo el proyecto. Toma mi pendrive, aquí tienes. ¿Crees que podrás superar a Regina? Por supuesto. Lo importante es llegar a tiempo. Oye, esto está genial. Me gusta mucho. ¿Pero dónde está la planta baja? No está en este proyecto. Es imposible. Míralo por ti misma. Debo haber confundido los archivos. Tenía prisa y olvidé copiarlo. Entonces, todo. Ve y trae lo que haga falta. Sé rápida, el cliente llegará en cualquier momento. Sí, lo traeré ahora mismo. Perdón por llegar tarde. Traigo los archivos que faltan.
Es el plano de la planta baja. No entiendo nada. ¿De quién es el proyecto? Regina y yo decidimos unir nuestros esfuerzos. Pensamos que así sería mejor. Esto es muy, muy raro. Regina, entonces, ¿cómo vas a explicar? Entre, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Hola. Buenos días, Vasily Pavlovich. Entre, entre, por favor. Póngase cómodo. Gracias. Bien, ¿quién va a presentar este proyecto? Yo. Regina, ¿no te importa? Sí, ya empezamos. El cliente está seguro de que ganaremos la licitación. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias. Gracias a ti. Actuaste con tanta dignidad que realmente me impresionaste. ¿No nos vas a contar tu secreto? ¿Qué secreto? ¿Cómo conseguiste todo eso? Eras una ratoncita invisible y ahora de repente te has vuelto el centro de la atención. ¿Será un estallido hormonal? Regina, simplemente seguí tu consejo. ¿Cuál fue? ¿Me aconsejaste que trabajara en mi imagen? Y lo hice. Muchísimas gracias. Me imagino que todos saben que la victoria en la licitación está casi en nuestro bolsillo. Para nosotros es un gran avance. A los inversores solo les queda considerar la de Dimstroy. Valentina ha hecho un gran trabajo. Enhorabuena. Estimados colegas, con el motivo de la ocasión, esta tarde vamos a recibir la visita de nuestros inversores. Así que organizaremos una fiesta. Todos los que están invitados han recibido una invitación por correo electrónico. Valentina, debes venir sin falta. De acuerdo, Oleg Petrovich. ¿Y yo? Tú pasa por mi despacho. Y rápido. Pero, tío, espera. ¿Por qué? ¿Por qué te quito el puesto de jefe de departamento? ¿Es que tú misma no lo entiendes? No, no lo entiendo. Siempre he hecho lo mejor posible. No escatimaste tus esfuerzos para robar los proyectos de los demás. Deja de hacer el ridículo. Hoy vi con claridad que tanto este proyecto como los demás realmente son de Valentina. Pero... ¡Basta! Basta de mentir, Regina. Si no fueras mi sobrina, te despediría ahora mismo. ¡Qué vergüenza, por favor! Te voy a dar un periodo de prueba. Es mi última oferta. ¿Y quién será el jefe ahora? Valentina. Mañana ella será nombrada jefa del departamento de negocios. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes?
Mi tío me reemplazó con Golubeva. Sí, su carrera ha ascendido muy rápido. ¿Qué? Dijiste que le ibas a tender una trampa. No grites. Sí, te dije que lo haría, pero... pero solo si el director sospechaba algo, ¿entiendes? Pero si ganamos la licitación, no va a sospechar nada. Por eso, cariño, es cuestión de tiempo. Tranquila. Está bien, Golubeva. Veremos quién gana a quién. Perdóname que venga sin avisar. Entra. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué noticias tienes? Mañana me hago la jefa del departamento. No me digas. Enhorabuena. Gracias. Has hecho todo genial. ¿Cómo estás? Todo bien. No podría ser de otra manera. Vaya. ¿Buenas noticias? Sí, es un mensaje del banco. El dinero ya ha sido transferido. Transferí el dinero de la venta de mi negocio para la clínica de mi amigo Boris Uspensky. Boris podrá empezar a construir una clínica en el futuro cercano. ¿Qué clínica? Oncológica. Esta es mi humilde contribución para aquellos a los que aún pueden vivir. ¿Quieres té? No, gracias. ¿Sabes? He venido a despedirme. Nuestro proyecto ha terminado. Ya no me necesitas. Este es mi regalo para ti. Toma. Vitya, no puedo aceptarlo. Valia, escúchame. Me gustaría que tuvieras este colgante en mi memoria. Vale. Bueno, nos despedimos. Adiós. Cuídate. No te lo puedo prometer. Vitya. Sí. Muchas gracias. Por todo. Gracias a ti. Sabes, estoy muy feliz de haberte conocido. De verdad. De todo corazón. Últimamente... me he preguntado mucho qué habría pasado si te hubiera conocido en otras circunstancias. Vale. Yo... Hola. Hola. ¿Te ha visto alguien? Todos se han ido a casa. Bueno. ¿Cómo estás? ¿De verdad te interesa? Pues... ¿y cómo crees que está? Se está preparando para morir. ¿Qué?
¡Qué horror! No sé cómo pasar por ello. ¿Me creíste? Casi te creí. Podría ser una gran actriz. Bueno, ¿vamos a tu casa? Vamos. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña actuación de las nuestras? Valentina. Caballeros, les presento a la autora de este magnífico proyecto, Valentina Golubeva. Oleg Petrovich, ¿estás seguro de la victoria? Estoy al 99,99%. Entonces, brindemos por ello. Cuando aparte de ser guapa, la mujer es exitosa, eso me excita aún más. Pues eso, lo que les digo, cuando quieran vamos a jugar al golf. Oleg Petrovich, ¿puedo robarle a Stas? Nos aburrimos muchísimo sin él. Sí, ¿Stas? Claro. ¿Pero para qué? ¿Qué pasa? Regina quiere decirte algo. Bueno, brindemos por la suerte. Por la suerte. Aquí viene Stas. Para, tranquila. Deja de emborracharte. ¿Qué pasa, Regina? No te pongas en mi camino. Es el cliente. ¿Hola? ¿Podemos abrir ya el champán? Oleg Petrovich, sé que está esperando una decisión positiva con respecto a su proyecto, pero siento mucho decepcionarle. La licitación fue ganada por Dean Stroy. No puede ser. Pero si usted me dijo que nuestro proyecto... Oleg Petrovich, los dos proyectos son muy similares, casi idénticos. Pero los precios de Dean Stroy son mucho más bajos. Por favor, entiéndanos. No se ofenda. Por supuesto. Adiós. ¿Qué significa casi idénticos? Parece que alguno de nuestros empleados está colaborando con nuestros competidores. Sé quién filtraba nuestros proyectos. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Es Golubeva. ¿Valentina? ¿Pero por qué piensas eso? Últimamente se compró mucha ropa nueva. Quiso hacer el proyecto de forma independiente para poder venderlo fácilmente a nuestros competidores. ¿Dónde está Valentina? Quiero hablar con ella. La voy a llamar. Vale, Valentina. ¿Qué haces aquí sola? Tan triste. Estoy disfrutando del silencio. ¿Ah, sí? Sí. El silencio. ¿Qué te parece si huimos y vamos a mi casa? Ahora mismo. Vale. Estás, por favor. Vale. ¿Qué estás haciendo? No. Venga, déjate. Pero déjate. ¡Qué cabrón eres! Joder. Me dijiste que estabas con ella. Solo para conseguir su proyecto. Tranquilízate. Es que no lo hacías por nuestro bien. Que te tranquilices. O sea, ¿me estabas mintiendo? Este es el soplón. Oleg Petrovich, por favor, escúcheme. Lo dice porque está celosa. No le haga caso. No soy capaz de lo que está diciendo. De verdad, nunca en mi vida. Lo vi quedar con el director de Dean Stroy. Le pasó el pendrive con el proyecto. ¿Tú misma lo viste? Ahora no me extrañe. ¿Por qué nuestros clientes han empezado a abandonarnos? ¡Que no fui yo! Tío, es él. ¡Callaros los dos! ¿Crees que te despediré sin más? No creo. Claro que no. Me aseguraré de que nadie quiera contratarte. Ni siquiera en las empresas de mierda. No tendrás trabajo en ninguna parte, ¿entiendes? Oleg Petrovich. ¡Fuera! Tío. Vete tú también. Estás despedida. ¿Yo? Es todo Stas. Eres peor que él. Lo sabías todo, pero no me contaste nada. ¿Mi propia sobrina? Sí. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Perdóname.
Ya basta, vete de aquí. Se lo explicaré todo a tu madre. Tendrás lo que te mereces. No quiero volver a verte. Vamos, que siga la fiesta. Y yo que pensaba que podía distinguir a las ratas. Vitya. Sí. Es Valia. Dime, Valia. Te escucho. Estoy cerca de tu casa. ¿En serio? ¿Podrías bajar? Sí, claro, ya voy. ¿Qué ha pasado? Vitya. Entiendo que tu esposa y tú... no pretendo separaros... para nada. Solo quiero que sepas... ¿Que sepa qué? Que te quiero. Esto es todo. Estoy tan feliz. ¿Te duele la cabeza? Vitya. Vitya. ¿Qué? Pero no digas que no. Es una estrategia típica de las mujeres. Está bien, lo intentaré. Haz otra prueba médica. No sirve para nada. Sí. Sí, hay sentido. ¿Por qué no? ¿Qué tal si la dinámica es positiva? Es imposible. Yo creo que es posible. No dejaré que te vayas. No está en tus manos. Siento que soy capaz de cualquier cosa ahora. Thank you.
Valia. Nos tenemos que separar. ¿Qué? Digo que deberíamos separarnos. Verás, me enamoré de ti, pero cometí un error. No digas eso. Escucha, me estoy muriendo. Simplemente no quiero que sufras. Déjame a mí decidir qué voy a hacer. Yo ya lo tengo decidido. ¿Me estás rechazando? ¿Ya? Será mejor para ti. Tienes que entenderlo. Lo entiendo todo, Vitya. ¿Cuándo por fin obtendremos nuestro dinero? Oe, lo importante es que le convencí de que se está muriendo. Yo. Esos hombres, os encanta atribuiros todo el crédito. Sí, nos encanta ser triunfadores. ¿No te parece genial que reemplacé sus resultados con los resultados de un enfermo mortal? ¿Y que le convencí de transferir el dinero a nuestra cuenta diciendo que era para la construcción de un centro oncológico? ¿Pero quién te dio esta idea? ¿Quién elaboró todo el plan y se aseguró de que nadie se pusiera en nuestro camino? Tú. Solo tú, cariño. Mi tía no te apreciaba lo suficiente. Disculpa. Ah, es él. ¿Es él? Sí. Hola. Hola, Boris. Sí, dime. ¿Estás en el trabajo? No, no estoy. ¿Estarás ahí en una hora? Sí, estaré. ¿Me puedo pasar? Por supuesto, pásate. Vale, ahora nos vemos. ¿Qué quiere? Quiere venir al trabajo. ¿Para qué? No sé. Tengo malos presentimientos. No te preocupes, todo va a salir bien. ¡Felicidades! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades a nuestra jefa del departamento! ¡Muchas gracias! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Bien, bravo! ¡Genial! ¡Enhorabuena! ¡Qué bien, enhorabuena! ¡Lo has hecho genial! Gracias. ¡Enhorabuena! Gracias. Estoy tan feliz por ti. Serás una gran jefa de departamento. ¿En serio? Le decías otras cosas a Regina. La verdad es que nunca me gustaba. Es muy mala persona. Bueno, aquí tienes. Basta de halagos, hipócrita. Vale, ¿por qué estás tan triste? Tienes que estar feliz. Estoy feliz. ¿A dónde vas? Tu escritorio está ahí ahora. No, gracias. Cambiaré de lugar más tarde.
¿vale? ¿Por qué estás llorando? Por alegría. Espera. ¿Quieres volver a hacer las pruebas? Sí. Eso es lo que quiero. Boria, escucha, si estás ocupado, no es un problema. Puedo hacerlo en cualquier otra clínica. No, 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 ¿qué dices? Es que es tan inesperado. Para estas cosas hace falta preparación. Déjame pensarlo. De todas formas, creo que podemos empezar ahora mismo. Vamos. ¿Qué tal? ¿Has ayudado mucho a la abuela? Sí, plantamos muchos gladiolos. ¿Querías decir gladiolos? Te extrañé muchísimo. Yo también, tanto a ti como a papá. ¿Y ha vuelto de su viaje de negocios? No, hija. No va a volver pronto. ¡Papi! Cariño, ven aquí, mi amor. ¿Qué estás haciendo aquí? Te aviso, no voy a hablar contigo. Ya hemos hablado de todo. Hija, ¿quieres que vayamos de viaje ahora mismo? Sí, papá. ¡Vámonos! Sí. ¿Qué estás haciendo? No iremos a ningún lado contigo. ¿Me oyes? Sí, lo haréis. Iremos todos juntos. ¿Pero qué haces? Lo que ves. Julia, ven aquí. Quita tus manos. Luba, sal del coche. No, no voy a salir. Luba, suelta el volante. Venga, sube, sube. Cuidado, ya no se puede salir. Nos vamos, que arranco el coche. ¿Qué estás haciendo? Déjanos salir ya. ¡Para! Ni hablar. Lo siento. Ya me lo dijiste. Vaya, por favor, perdóname, te lo pido. Perdóname por las palabras que te dije. Estaba equivocado. He hecho otras pruebas como tú querías. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Porque te quiero. Si tengo la menor oportunidad, la tengo que usar. Son para ti. Estoy alucinando. Yo también. ¡Qué hombre! ¡Qué coche! Debe ser un oligarca. Vale, tiene mucha suerte. Bueno, se lo mereció. Tienes razón. ¿Qué estás haciendo? Para el coche. ¿A dónde nos llevas? Al aeropuerto. ¿Para qué? Nos vamos a Grecia, a la isla de Corfú. ¿Qué Grecia? ¿Estás deliriando? Compré los billetes, preparé todos los documentos y recogí nuestras cosas. Si he olvidado algo, lo compramos allí. Estás loco. No iré a ningún lado contigo. Pero yo sí. Julia, llevas mucho tiempo soñando con ir a la playa, ¿verdad? Ya no sueño con hacer nada más contigo. ¿Cómo conseguiste las vacaciones? Siempre estabas tan ocupado. Me fui. He decidido dejar mi trabajo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Encontré un trabajo nuevo. Verás cómo saldrá bien. No me refiero a esto. ¿Crees que te perdonaré y lo olvidaré todo? Olia, te lo suplico. Dame otra oportunidad de arreglarlo. Solo una oportunidad. ¿Hay elefantes en esa isla? ¿Y cuándo estarán listos los resultados de la prueba? Boris dijo que esta noche me va a llamar. ¿Boris? Boris Uspensky, mi médico y amigo. Su clínica es la mejor de la ciudad. Por cierto, él es el que usará mi dinero para construir un nuevo centro médico. ¿Te sientes mal? No, ¿qué va? ¿Estás nervioso? Estoy muy asustado.
Me acostumbré al pensamiento de que me iba a morir. Pero ahora... tengo tantas ganas de vivir. Y vas a vivir. Vale, que sea como sea. Tengo una sorpresa para ti. Mira. Otra sorpresa. Son las llaves de mi casa. Ahora también es tuya. ¿De acuerdo? Boria, ¿por qué tanta urgencia? Si no nos pueden ver juntos. Ya lo sé, no pueden vernos juntos. Pero es que las circunstancias han cambiado. ¿Qué ha pasado? Solo para que sepas, Víctor ha repetido todas sus pruebas. ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Vengo a ver al doctor Uspensky. ¿Tiene una cita? No. Pero tengo una urgencia. Bueno, entonces espere unos 10-15 minutos, por favor. El doctor está reunido con un paciente. Gracias. Siéntese, por favor. ¿Por qué Vitya volvió a hacer las pruebas? No grites. ¿Estará sospechando algo? Lida, cálmate, por favor. No está sospechando nada. Es solo la información que debes de saber. ¿De acuerdo? Si tuviera sospechas, habría ido a otra clínica, pero él vino a mí. Ya, tienes razón. Además, he vuelto a reemplazar sus resultados con los de un enfermo. No tienes por qué preocuparte. ¿Pero ya ha transferido el dinero a nuestra cuenta? Sí, el dinero ya está en la cuenta. Por supuesto que lo comprobé. Pero Víctor empezó a dudar. Puede cambiar su decisión en cualquier momento. No vamos a permitir eso, ¿verdad? No tenemos otra opción. Tenemos que actuar de inmediato. ¿Qué quiere? Quiero hablar con el doctor Uspensky. Yo soy el doctor Uspensky. ¿Qué quiere? Señorita, ¿cuál es su pregunta? Verá, represento una constructora. Realizo visitas a potenciales clientes. Si decide expandir su centro médico, estaremos encantados de preparar un proyecto arquitectónico para su clínica. Aquí tiene mi tarjeta. Señorita, no soy constructor, sino médico. No tengo planes para construir nada en un futuro previsible. Boris Anatolievich, han traído los medicamentos. Vamos. Vitya. Sí, Boria. Hola. ¿Ya están los resultados? No, todavía no están. No te preocupes. Quería pasar por tu casa para hablar de algo. ¿Me invitas a un café? Por supuesto, pásate. Venga, ahora nos vemos. Hasta luego.
Toma ya. ¿Te acuerdas? Dios mío, ese famoso viaje de pesca. Qué bien que hicimos esa foto, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo escapó de mis manos? Yo también salté tras el pez, pero no pude atraparlo. Hicimos una apuesta de quién atraparía al pez más grande. Tú perdiste. No, yo atrapé al pez más grande, solo que se me escapó. Bueno, es verdad, se me cayó. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que apostamos? Una botella de whisky. Me lo debes, por cierto. ¿Yo? Ni hablar. ¡Tada! Anda, mira. ¿Qué pasa? ¿Lo abrimos? Sí. Oye, ¿tienes hielos? Sí, claro, ahora traigo los vasos. ¡Oh! ¿Cuánto hielo quieres? Un par de cubitos está bien. Ajá. Bueno. Vale. Vayamos a brindar por nosotros, Vitya. Por nosotros. Vale. Boria, gracias por venir. Gracias por estar aquí. Llevábamos mucho tiempo sin reunirnos de esta manera. Estoy muy feliz de tener un buen amigo como tú. Vitya, ¿qué dices? Siempre puedes contar conmigo. Yo también estoy feliz de tenerte en mi vida. Venga, brindemos por nosotros. ¡Qué fuerte! Boria, me siento... No culpen a nadie por mi muerte. Vitya. Contesta el teléfono. Taxi. ¿Qué tal? Ya lo he hecho todo. Morirá en 2 horas y ya está. Le vendré a visitar mañana porque me preocupa por mis pacientes, ¿correcto? Él no me abrirá la puerta, así que llamaré a la policía. Van a encontrar su cuerpo y la nota que dejé. Tiene lógica, un paciente mortalmente enfermo decide quitarse la vida. Yo como médico lo confirmaré. ¿Qué pasa si la policía empieza a investigar más? ¿Qué pasa si deciden revisar las pruebas? Los resultados de las pruebas son reales, solo que pertenecen a una persona que está de verdad enferma. He cambiado el nombre y el apellido. No lo sé, Boria. Estoy asustada. ¿Qué pasa si sospechan algo? Todo irá bien. Estamos a salvo. Ya está, tranquila. Vitya no nos mencionó en su testamento, así que no van a sospechar para nada. Estamos limpios. Tenemos el dinero en el banco suizo, en Ginebra. Es un plan impecable. ¿Seguro? Pues claro. Este dinero te pertenece a ti por derecho. Pero ahora será diferente. Nadie y nada
impedirá que seamos felices. Eso es lo más importante. Vale. Vámonos de aquí. Vitya. Dios, Vitya. Vitya. Despierta, despierta, ¿me oyes? Vitya. No te mueras, ¿me oyes? Ni se te ocurra dejarme. Ambulancia. ¿Ha venido a ver a Víctor? Sí. Está en el hospital. ¿Cómo que en el hospital? Una ambulancia se lo llevó anoche. Muchas gracias. Atención a todos. El objetivo ha entrado en el banco. Buenas tardes. Me gustaría transferir dinero de una cuenta a otra. Su pasaporte, por favor. Aquí tiene. ¿Tiene un poder notarial para acceder a la cuenta? Sí, soy el copropietario de la cuenta. La dueña principal es Lidia Akirayeva. Yo soy el copropietario. Esta cuenta ha sido cerrada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con el dinero? La propietaria principal transfirió el monto total a un banco extranjero. ¿Y por qué no me he enterado de eso? La propietaria principal tiene derecho a disponer del dinero como ella quiera. Puede llamarla y preguntárselo. Gracias. Venga, venga, contesta. Contesta el teléfono. Joder. Venga, contesta. ¿Uspensky Boris Anatolievich? Sí, ¿qué pasa? Venga con nosotros. Pero bueno, ¿por qué me quieren llevar a mí? Es sospechoso de un intento de asesinato. Dios mío. ¿Cómo es posible? Todo por ella. Ya estamos buscando a su cómplice. Si sabe dónde está, es mejor que nos lo cuente. Sí, se lo contaré todo. ¿Es usted Lidia Vasilievna? ¡Atrápala! Entre, por favor. Le doy 5 minutos. Está bien. Tenía tanto miedo de que no les fuera a dar tiempo para salvarte. Ojalá no lo tuvieran.
Voy a morir de todos modos. No tienes ningún tumor. Y nunca lo has tenido. ¿Qué quiere decir que nunca lo he tenido? He mostrado tus pruebas a otro médico. Resulta que tenías pequeños hematomas. Pero nada más. Los síntomas indicaban a que podría ser un cáncer, pero no lo es. Espera, pero Boris dijo que yo... Boris y Lidia te estaban engañando. Querían matarte para conseguir tu dinero. Oí su conversación. Por accidente. Entonces Boris y Lidia... ¿Cómo es posible? Esto es abominable. Vitya, ambos están arrestados. Yo testifiqué contra ellos. No me lo puedo creer todavía. Vitya, acabo de hablar con el médico. Vas a tener una cirugía para que te eliminen los hematomas. El médico está seguro de que todo saldrá muy bien. Espero que sí. Solo tienes que tener pensamientos positivos, ¿vale? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Por qué tardan tanto? Anda, Sergeyevna, no se preocupe. Siempre se tarda mucho. Estoy segura de que Valia está bien. Uy. Qué bien te sienta el embarazo. Estás guapísima. La verdad es que mi esposo y yo estamos muy bien. Tenemos tantas ganas de ver a nuestro hijo. Mamá, también quiero tener una hermana. ¡Oh, Valia! ¡Valia! ¿Qué tal? Vale. ¿Y quién es? ¿Qué te han dicho, hija? Venga, cuéntanos. Hoy. Hoy. Madre mía. Enhorabuena. Bien hecho, amiga. Muchas gracias. Hola. Hola a todas. Bueno, cuéntame, ¿qué eres? ¿Niño o niña? Primero, cuéntame tú cómo te fue todo. Venga, a todo el mundo le encantó tu proyecto. Firmé todos los papeles. Pronto comenzaremos a construir el nuevo centro oncológico. Pero venga, por favor, dime qué es. El doctor aún no puede confirmar si son chicos o chicas. Pero bueno, ¿cómo que niños o niñas? Valia. Valia. Mi amor. ¿Te das cuenta de que me regalaste 3 vidas? 3. Soy la persona más feliz del mundo. No, nos regalamos la vida. El uno al otro.